Esta es la zona por donde yo vivo y ahorita nos dirigimos al Centro Escolar Prepítero Norberto Marroquín. Así que, démosle. Es de una de las calles más adornadas. Estamos en el barrio San Miguelito. Hola, bueno, nos vemos. ¿Cómo estamos, pues? Tranquilo. Hoy, tranquilo, ya vamos a ir. Ya vamos a ir ahorita. Buenos días. Bueno, que sea por los que no conocen, lo vamos a mostrar, aunque sea de afuera, tiene una empleada de ahí. Vemos. Aterrizamos. ¿Qué les parece? Bien plantoso. Entonces, estamos en el barrio El Calvario. Estas son las instalaciones del Centro Escolar Prepítero Norberto Marroquín. Orgulloso de haber estudiado en esta institución, pues tal vez las instalaciones ahora son diferentes porque muchos acontecimientos como terremotos, entre otros aspectos, no era así, pero la esencia es lo más importante, que todos somos Prepítero Norberto Marroquín. Continuemos. Tal vez algún día, en algún video, podemos grabar interior. Interior, un poquito cansado, venía pedaleando. Aquí es donde muchos nos forjamos. En la enseñanza. Podemos observar. Independientemente a lo que nos dediquemos, pues para mí lo más importante es la persona, pero siempre es necesario tener nuestro conocimiento básico. Yo no te voy a decir si es más importante alguien que tiene un título universitario, ¿no? Porque el mejor título es la humildad, pero sí es necesario tener nuestra enseñanza básica. Ya después, posteriormente, no sé, es un tema un poco más complejo, pero también pueden ver uno de mis primeros videos cuando comenzaba con reflexiones. Entonces, ahí vamos, bendiciones y continuemos, que hay mucho más por descubrir. Y hubo amigos y suscriptores, este es un día muy especial en Verapaz, es como las segundas fiestas patronales por la nominación del Centro Escolar Prepítero Norberto Marroquín. Por el momento me encuentro a un costado del Parque Central, inclusive podemos observar que hay familias del municipio de Verapaz que le tienen un gran aprecio al padre Norberto Marroquín. O sea, que le tienen a pesar de que ya falleció hace bastantes años, incluso le atribuyen varios milagros. Y es el caso de esta familia, que incluso hasta decoran muy bonito y hacen una alborada. ¡Vamos a ver! Dios, unión y libertad. ¡Qué bonita! Y en el fondo podemos observar la imagen del presbítero Norberto Marroquín, originario de Verapaz, para muchas personas considerado como un santo. Y pues, aunque tal vez algunos de ustedes no crean, llevó una vida de humilde. Incluso le atribuyen algunas cuestiones, entre particularmente, milagro. Y esta familia, Paniagua, como muestra de gratitud, por decirlo así, como favores, o milagro, recibido del padre Marroquín, han establecido siempre año con año, es una tradición. Incluso personas cuentan que el padre Norberto Marroquín lo quisieron asesinar, pero no pudieron. También he llevado una vida de humildad. Me cuentan también mi mamá y otras personas
que con la misma sotana, casi no le gustaba cambiarse de sotana, era por su misma humildad. No era que no tuviera los recursos, aunque también vivió una vida bastante humilde. Y déjenme manifestarle que también me contaron que cuando él decía que comía carne, a veces temblaba. Bueno, entre muchas historias más, que lo quisieron asesinar, y al final la persona que falleció fueron ellos, por lo que quería hacer. Continuemos con el recorrido. Aquí está Mielita. Ajá. Con todo, pues. Bueno, buenos días. En este día tan especial de... Ajá. El padre José Roberto Marroquín. ¿Padre cómo? Roberto Marroquín. Ajá. Entonces, le pedimos que los haga una bendición a todo el mundo entero. Aunque sus restos mortales fueron en la Nueva Concepción. Ajá, pues andé en la jugada. Porque me contaron Chucungueso, Chalatenán. Los restos de aquí al Cementerio Central de Verapaz. Ajá. General de Verapaz. Entonces le damos un saludo a todas aquellas personas que los visitan, de cada quien, de aquellos lugares y donde los van a conformar, los van a visitar. Y entonces le pedimos una gran bendición al padre, un santo, Norberto Marroquín. Uh-huh. Gracias. Va, pues ahí estamos, Noé. Me llega, va, pues ahí. Ahí no está cantando. Hoy. Por ahí está. En estos momentos inició la misa al 75 aniversario de nominación de la Escuela Prepítero Norberto Marroquín. Y como podemos observar aquí a un costado, tenemos uno de los profesores, por decirlo así, legendario de muchas generaciones para los alumnos, es don Mauro Durán, y también originario de la zona. Y aquí está colaborando, aquí como lo ven. ¿Cómo estamos, don Mauro? Está bueno. Cariño y aprecio al centro escolar donde muchos nos forjamos. Dándole cumplimiento a este acontecimiento, a este evento tan grande que espera toda la comunidad, ¿verdad? Estamos celebrando el aniversario. Es como una segunda fiesta del municipio de Verapaz. Es una segunda fiesta. Padre Norberto Marroquín. Entonces vamos a ir un ratito aquí. Dios en su providencia nos da.
Y al ser buenos administradores significa ser fiel en lo pequeño para poder ser fiel en lo grande. Y el que no es fiel. Norberto Marroquí, una persona considera un santo, un ejemplo de arapatense. Venimos con todo. Aquí un zigzag. ¡Voy! Y donde están los restos mortales del padre Norberto Marroquín, presbítero Norberto Marroquín, que los trajeron desde Chalatenango. Me cuentan que de Chucungueso antes lo dominaba. Allá donde estuvo en la última parroquia. Y fuimos los primeros que venimos junto a ustedes que están viendo este video. El momento de efectuar el video. Aunque también tenemos personas de Aguacaliente, si no me equivoco. Incluso ustedes ya vieron algunos videos de mi canal de YouTube en Cantón Aguacaliente, que nos encontramos aquí estas señoras también, que venían de la iglesia, bien católicas y todos, pero las admiramos. Buenos días. ¿Su nombre? María Maura Campos, ¿verdad? Está bien, visitando aquí. ¿Dónde están los restos mortales? Porque él era originario de Aguacaliente, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. No sé si usted los puede contar algún poquito de la historia de él o algún acontecimiento. Bueno, de lo que contaba mi mamá, ya que le contaban quizás las otras personas mayores, uh-huh.
era de que cuando se había tapado el infiernillo, él subía a hacer penitencia, oración, ahí donde estaban las piedras calientes. Ajá. Entonces, dice que la gente le decía que el padre casi iba a quemar porque estaba caliente, no había agua. Entonces él decía que no le perturbaran la oración, vea. Ajá. También, como llevaban una virgen, que me parece que es la virgen que tenía el niño Dios que está en la iglesia de Agua Caliente. Uh-huh. Y dice que cuando él estaba haciendo oración, ya de tanta oración, brotó el agua. Bye. Entonces a la virgen dice que tenía unos aritos. Uh-huh. Y se le mecían los aritos cuando venía brotando el agua. Sí, realmente una persona de admirar y considerado considerado un santo. Así es, el padre Norberto. Lo consideraban un santo. Uh-huh. Igual también él decía que había cosas malas que era pecado creerlas, ¿verdad? Uh-huh. Pero sin embargo existían, ¿verdad? Porque él tenía un dolor de cabeza que no se le quitaba. Uh-huh. Pero dice que un día en la mañana, como ellos tenían la cuna ya, ¿verdad? Entonces dice que llegó un señor. ¿Sí? Y le dijo que se arrodillara ante él. Y entonces él se arrodilló, vea, y dice que le tocó la cabeza y de aquí le dio sacar una bolsita. Ah, ya. Entonces son bastantes historias, pero está bien que me las haya contado porque muchas veces no las sabemos y esas historias deben trascender en generación en generación. Entonces, bendiciones, ahí nos seguiremos viendo. Gracias, igual.